Hola, mi nombre es María Isabel Martínez Tello y soy auxiliar de defensor en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. El día de hoy les hablaré sobre el derecho humano de petición. El derecho humano de petición es una garantía de libertad que nuestra Carta Magna estableció para que los gobernados, con el objeto de que los mismos pudieran tener el conocimiento debidamente fundado y motivado de las peticiones realizadas hacia una autoridad o algún servidor público. Cabe hacer mención que este derecho de petición se encuentra debidamente regulado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Oaxaca, en los que se establece que las peticiones deberán formularse por escrito de manera pacífica y respetuosa, que en asuntos políticos solo podrán hacer efectivo ese derecho los ciudadanos de la República. Asimismo, en relación a esta petición formulada por los ciudadanos, recaerá un acuerdo escrito por la autoridad a quien se haya dirigido, misma que se hará del conocimiento del peticionario en breve término. Cabe hacer mención que en la reforma del artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, efectuada el 10 de noviembre del año 2018, se estableció que ninguna ley ni autoridad podrá limitar el derecho de petición, con tal de que ésta se formule por escrito o por medios electrónicos, de manera pacífica y respetuosa. Asimismo, que la autoridad a quien se dirija la petición tiene la obligación de contestarla por escrito o medio electrónico solicitado, en un término de 10 días, cuando la ley no fije otro, y hacer llegar desde luego su respuesta al peticionario. Por otra parte, también establece que las peticiones que se realicen en lengua indígena se les dará respuesta en la misma forma, quedando a cargo del Estado la labor de traducción o interpretación. De igual manera, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo 24 establece que toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, de interés particular y el de obtener pronta resolución. Es importante resaltar que la negativa del derecho de petición por parte de una autoridad implicaría una violación a los derechos humanos del peticionario, mismo que podrá recurrir ante alguna autoridad o alguna instancia jurisdiccional, o en su caso, interponer su queja en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Y bueno, esto ha sido todo por el momento y les repito mi nombre, María Isabel Martínez Tello, de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.